quien no conoce su pasado no puede quererlo. Las bibliotecas en su cotidianidad están llenas de urgencias. Este tipo de colecciones o materiales son únicas, son irrepetibles. Nosotros somos patrimoniales, es decir, todo lo podemos heredar desde fotografías, desde archivos, desde saberes. Las plataformas de juventud, o sea, los jóvenes, nos estamos preocupando por el patrimonio, no solo el mueble, sino también el inmueble, también los libros. Empezamos a trabajar en lo que fue la formulación del Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico para la protección y la promoción del patrimonio bibliográfico a nivel nacional, pues un proyecto en el que participó la Escuela Interamericana de Bibliotecología, pero liderado pues por la Biblioteca Nacional, con el ánimo de poner a funcionar la política de patrimonio bibliográfico, que realmente se lleven a cabo acciones que aporten y que le den firmeza, digamos, a una política que está allí ya plasmada. Casi terminando el plan, sale una convocatoria de la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría de Investigación, específicamente del CODI para las regiones. En esta ocasión lo pensamos como en el oriente antioqueño en general. Y en este caso queríamos entonces mirar qué estaba pasando con los custodios en las regiones, que incluían bibliotecas, incluían museos, incluían archivos y personas naturales que pudieran tener material bibliográfico y documental con características patrimoniales. En el imaginario de las personas, cuando se menciona la palabra patrimonio, siempre se relaciona con lugares físicos, como edificios, con expresiones culturales, incluso un poco hacia lo folclórico. Pero cuando hablamos del patrimonio bibliográfico documental, estamos haciendo referencia a un tipo de patrimonio cultural que se refiere principalmente a todas aquellas informaciones o datos que están representando las formas en que las comunidades también van construyendo sus estilos de vida. Cómo una comunidad se apropia de un territorio, cómo una comunidad construye su propia información, su propio conocimiento, o cómo o en dónde plasma sus saberes comunitarios. Y hemos ido entendiendo que de ese conjunto de objetos, porque literalmente patrimonio traduce eso, un conjunto de objetos materiales o de prácticas culturales. Y sin esos objetos, pues no hay memoria. No hay forma, por ejemplo, de dejar un legado intergeneracional de los valores fundamentales que una sociedad quiere que permanezcan en el tiempo, como la memoria, la identidad, el territorio, la comunidad, la común unidad, lo que nos hace a todos miembros de una sociedad o lo que nos hace miembros de un conjunto con unas características. El patrimonio bibliográfico y documental, normalmente se asume que lo documental está ligado a la archivística, y sí, pero también hay patrimonio documental no archivístico, y es aquel que está, digamos, como denominado una zona gris, porque son materiales como el audiovisual, por ejemplo, la fotografía, el cine, que pueden estar tanto en archivos como en bibliotecas, y por supuesto que por eso también visitamos muchos museos en esos mismos museos. El patrimonio bibliográfico y documental, o para caracterizarlo, para descubrirlo, para poderlo catalogar como patrimonial, tiene una serie de características: antigüedad, representatividad sociocultural, la rareza, son algunos de ellos o de esos criterios en los cuales podrían ciertos de esos materiales, tanto libros como documentos, como fotografía, etcétera, estar ahí catalogados. Entonces,
ir a las unidades de información y a las personas mismas a buscar dónde está esos materiales y si cumplen con esas características era lo que pretendíamos. La sorpresa fue encontrarnos la cantidad de colecciones que nos encontramos en diversos estados de conservación, en diferentes estados de gestión. Precisamente por esas características, por lo valioso que es para la memoria y para la identidad, deberían estar identificadas y de alguna manera dentro y al acceso, digamos, del público, pero con los cuidados mayores que pretendan que esa memoria no se pierda. Hace falta más formación al personal bibliotecario, al personal que está al frente también de las emisoras, de los museos, de los archivos. No encontramos grandes problemas infraestructurales que estuvieran poniendo en peligro las colecciones. Pero esas infraestructuras nunca han sido pensadas para esa función. Y entonces antes eran la cárcel, antes eran la alcaldía, antes eran un colegio. Porque los objetos materiales con el tiempo, como el papel, pues requieren de unas condiciones ambientales, de luz, de temperatura, para que no se dañen con el paso del tiempo. Pero no solamente los retos son físicos, también son técnicos, porque no sabemos qué guardar. Tenemos que hacer también un gran esfuerzo por comprender desde la investigación y desde las experiencias de las propias comunidades y desde sus experiencias de vida, qué es lo que queremos volver patrimonio y guardar para siempre. Pero por el otro lado, le da a uno mucho dolor encontrar que en realidad la gente no se ha apropiado de él. Entonces, ni las personas que están a cargo de las instituciones, no todas, por supuesto, hay las excepciones donde hay mucho interés por ese tipo de patrimonio. Creo, sí, que la gente le gustaría conservarlos, pero tampoco sabe cómo, por ejemplo, qué cuidados podría o debería tener para cuidar sus objetos que son preciados. Hay poco apoyo de las autoridades, hay, digamos que en la mayoría de las partes, pocas personas preparadas para reconocer el patrimonio. No podemos dejar de lado que también tenemos la culpa nosotros que, digamos, hemos dejado pasar demasiado tiempo sin involucrarnos un poco en generar espacios de cultura frente a que este patrimonio también existe, que es importante conservarlo. Aquí quedará una tarea inmensamente grande en cómo reconocer ese patrimonio, en ser más abiertos a trabajar con él, de trabajar un poco más esas instituciones culturales, un poco más en red, en colaboración, para reconocer que se tiene el acceso, que es lo más importante para la población en general. Que no sea para élites solamente, para los historiadores, para los investigadores, sino que sea para la población. Mucho de este patrimonio, de estos materiales y colecciones, carecían de procesos de catalogación, de clasificación. Me sorprendió mucho un patrimonio que es escaso, entonces lo hemos ido perdiendo a lo largo del siglo. Y son los archivos de las bandas musicales de los municipios. Es un patrimonio muy importante de los municipios. Esos archivos guardan partituras, esos archivos guardan audiovisuales, fotografías de historias de orquestas y bandas municipales centenarias. Lo propio pasó con las emisoras radiales, que no acostumbran a hacer su archivo audiovisual. De muchas cosas muy importantes que hacen las emisoras, porque las emisoras municipales, por ejemplo, están en los barrios, en las veredas, mostrando las problemáticas, cubren todos los eventos de la cultura municipal. El municipio de Sonsón tiene un gran trabajo en la identificación de ese material patrimonial y en su ordenación. Sonsón como un municipio bicentenario es muy, pero muy rico en cultura y en archivos y en conservación de,
de toda esa clase de patrimonio, empezando por el arquitectónico, porque todavía hemos podido rescatar de él muy buena parte de nuestro centro histórico. Nos sentimos no solamente orgullosos, sino satisfechos, sino comprometidos. Uno recuperar, por ejemplo, un archivo con una fecha extrema, 1723, cuando aún el municipio no se había creado, pero que tenía sus antepasados indígenas y que ya tenían su archivo. Eso es una cosa que no tiene nombre, pues, para uno sentirse feliz. Entonces, digamos que el intelecto y la educación han visto que hay una memoria que conservar desde muy finales del siglo XIX, que se afianza en el siglo XX y que ha dejado como resultado pues un centro histórico muy conservado y desde hace unos 20 años un trabajo pues muy fuerte en el tema de recolección, identificación, recuperación de memoria, de patrimonio y la puesta en valor hacia la difusión. Saber que estamos recuperando eso, pero que también a la hora de la verdad sirve para que los demás puedan conocer la historia, los investigadores, los niños puedan conocer cómo fueron sus abuelos. Entonces comenzamos a trabajar de manera interdisciplinaria, no solamente en el tema de archivos, sino también en el tema de museos. Y vemos que en la gestión del patrimonio cultural es un tema integral, que no se van a solamente archivos por un lado, museos por el otro, arquitectura por el otro, sino que todo es un conjunto que habla de memoria, de identidad, de sentido, que activa una historia. Yo creo que estamos en un laboratorio, en una exploración de qué patrimonio tenemos, para qué sirve, cómo ponerlo al servicio del turismo, pero también cómo ponerlo al servicio de la investigación y de la sociedad del conocimiento. Encontramos una cosa maravillosa de trabajo también cooperativo y que hay tesoros también muy bonitos en el Retiro. Encontramos en Río Negro, tienen una colección patrimonial dentro de la biblioteca separada en una sala independiente. Son municipios con mucha historia. Para mí era fascinante eso, escuchar la relación que ellos hacían entre la historia del municipio y el patrimonio bibliográfico. Chéveres, cosas como municipios que lo tienen claro. Por ejemplo, yo sentí gran satisfacción visitando el santuario, porque uno ve el esmero y el esfuerzo por cuidar, por estar valorizando y revalorizando el patrimonio que tienen. Es importante hacerle saber a otras personas lo que ha pasado, ¿cierto? Es muy importante en este momento decirle a otras personas también qué ha sucedido con nuestro entorno, con nuestro municipio, con nuestras costumbres, con todo lo que nosotros hemos vivido, pues para entender el devenir de las cosas, para entender cómo fue que llegamos a lo que hoy en día somos. Por eso yo creo que es importante empezar a conservar todos los archivos patrimoniales que tiene el municipio. Me parece fundamental que todo el mundo tenga acceso también a las fotografías antiguas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eso es una construcción de ciudad, es una construcción, un tejido social que se va fortaleciendo en aras de poder recuperar mucho de la memoria de nuestros tiempos pasados y obviamente formarlos lo que viene para estas épocas. Me parece que es importante esa preservación y aparte de que pues ya se está dando un vuelco, digamos que esto hace unos años no se hablaba nada sobre lo que viene siendo el patrimonio, pero pues en la actualidad está empezando a ser tema de conversación, pues sí es importante pues para la generación de identidad en los municipios. Todos los municipios producen una cantidad de prensa local que se subvalora. La prensa de los colegios, la prensa de las juntas de acción comunal, los periódicos de las veredas. Es una cosa extraordinaria. Me sorprende cómo los habitantes del Peñol siempre tienen presente lo que pasó con su Peñol viejo, ¿cierto?
Y todo eso está documentado y se esfuerzan por mantener esa historia viva, porque es que esa fue una transformación radical. Y yo también diría que ese es uno de los mejores ejemplos para mostrar por qué cuidar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico es fundamental para el desarrollo y la continuidad de una comunidad. Principal recomendación en general, la formación. La formación del bibliotecario, bibliotecaria, de las personas que están al frente de los museos. Y que estuviéramos conectados, autoridades municipales, autoridades culturales, gestores o encargados, digamos, de esas acciones culturales a través de este tipo de instituciones, y que pudiéramos iluminar a, digamos, al resto de la sociedad para inculcarle el valor de eso, que eso no son objetos viejos, que no son objetos que están solamente para estar allí quietos, conservados y resguardados, pues como una cosa bonita, sino que tienen allá un contenido muy importante. Empezar a comprender que eso tiene tanto valor que se convierte en una riqueza simbólica para la comunidad. Que puedan interpretar a partir de esta información los procesos históricos que han tenido su localidad, ¿cierto? Como las luchas también en los diferentes momentos que han tenido las mujeres, que han tenido los campesinos, que han tenido los líderes. Sobre todo recoger la memoria y que sea un objeto de diálogo con los jóvenes y con los niños. Sí, yo pienso que el patrimonio nos permite construir futuro. No hay otra forma de hacerlo sino acercándose a él. Hacer que la gente le tenga miedo a un material porque está muy antiguo y no se puede tocar. Eso va para la vía contraria de la valoración. La gente tiene que ser capaz de vivir con su patrimonio, incluso de transformarlo. Eso hace parte del ejercicio al que tienen derecho las sociedades, de modificar su patrimonio, de repensarlo, de reconstruirlo. Entonces quiero, digamos, hacer como ese llamado a que podamos realmente involucrarnos, seguir trabajando en estos temas, hacer acciones contundentes. No es un asunto solo de las bibliotecas, ni solo del Estado, ni solo de los que producen ese patrimonio, sino que eso es un bien público y que ese asunto es un asunto que nos compete a todos. Que se fortalezcan los proyectos que han dado resultado, que se apoyen, que se financien. Que las municipalidades empiecen a insertar eso en la programática municipal, en el plan de desarrollo municipal, en el plan de cultura, en el plan de educación. Esa apropiación real de quienes somos tiene que pasar necesariamente por las manos de todo el mundo y tiene que llegar a tocar esas fibras para que podamos lograr en nuestro país darle el reconocimiento y el puesto que se merece el patrimonio bibliográfico y documental.